María Gracia, la mujer emprendedora, la madre, la esposa, la pastora, la escritora y una tremenda amiga. 44 years ago, María Dolores Enríquez was born in Manhattan, New York. On November 22, 1968, the story begins like that of most legends, with humble beginnings. Zoila Baez moved from Dominican Republic to New York City in 1968. She was a single mother of two children, alone in the big city, and 8 months pregnant with her youngest child, Maria. Cuando nació, fue un parto feliz, un parto normal. Era linda. Era desde el embarazo, tranquilita, que ni se sentía. Yo estaba preocupada, pensando, pero ella sí va a ser vaga porque yo no la siento. Y mi hermana, cuando yo se lo decía, se reía. María was a charismatic child. Lively and outgoing, she was known for making friends with everyone and entertaining her family. She loved performing, so my mom put her in ballet school. It was a combination of both performing for the school and performing for her own family. She developed a strong sense of leadership and learned to take on responsibility at a young age. Some say it seemed that she was as much an adult as she was a child. Una madre soltera al lado, y cuando ella tenía que salir al supermercado, se lo dejaba el chiquito. Eso es increíble. Her natural kindness and affection for others would be challenged by family hardships. We shared a lot. I remember we shared a lot of things just because you couldn't have, there wasn't that abundance of resources. But my mom was a very hardworking mom, and she took care of us. There was always food on the table. There was always clothing on our back. We had the support of our other extended family, like our aunts and uncles. So it was pretty good. We always found a way of making the best of things, and that's kind of one of those traits that you saw that Maria kept growing up, and then even later on in her life when she got married, when she had kids, is that pretty amazing. She never really, I don't know, she had this gift about her that she never worried about anything. When Maria was 9 years old, financial struggle and the difficulties of raising a family alone caused her mother Zoila to take the three children back to their hometown in Dominican Republic. My brother and sisters were too young to disagree with my mother. I could tell you I was upset. I did not want to leave New York. I didn't want to leave Burger King. I didn't want to leave McDonald's. Anything. But then again, there was something about Maria. She was nonchalant about it. She's like, yeah, we're going to go. Everything's going to be okay. And it might be that she knew that there was something there for her. Leaving New York may have been the best move for the family. But before long, Maria would seem to have lost her way. My brother attempted suicide when he was 15, 16, and I attempted suicide when I was about that age. So it was a very, very real depression, suicide, and all that was very real to me. And in 1985, that day, I woke up, everything was fine, because you don't have to, there doesn't have to be anything really, really wrong with the person that tries to commit suicide. Because it's spiritual, everything could be okay. But there's this voice, there's this something that tells you, just kill yourself, it's gonna be much better. You're gonna feel much better. And I started just crying for no reason. Apparently there was nothing wrong. And that voice would just tell me, just kill yourself, it's gonna be much better. I went to the bathroom and I took about 56 pills of everything that I can find in that cabinet. I don't even know what was in there. All the pills that were there, I drank them. And then I just sat down. And the funny thing is that the minute that I sat down, then I realized what I had done. It's almost, I don't know how to explain it. If somebody has lived it, obviously they know. But it's like you're totally covered by this cloud, this black thing, this voice that just tells you. And you're almost like a zombie. You're doing things, but you don't want to do it. And you're thinking, but you're not thinking. But the minute you do it, then you're back to yourself. And I said, oh my God, what am I going to do? These dark times that hovered over her made life anything but beautiful. But they couldn't overcome her. Mom, you were a fighter. Mm-hmm.
1985 was the year that her life changed forever. She was 17 years old, a senior in high school, and had no idea her course was about to change completely. That fall, a friend invited her to a revival meeting at a local church. Initially, she refused the invitation. She thought church wasn't for people like her, that she would be judged and out of place. But with an emptiness in her heart and nothing left to lose, she decided to give it one shot. It was nothing like she expected. She had been longing to feel love, hope, and acceptance. And that night, she encountered all three. Dije, sí, sí, sí. Y me leyeron este verso, Eclesiastés 11:9. Creo que fue el primer verso que yo realmente puse caso. Porque aunque recitaba el 23, el 91 estaba en la mesita con agua, y aunque quizás sabía otros, esta fue la primera vez que puse atención a lo que era la Biblia y la palabra de Dios. She would later go on to say that God's love changed her name from one that meant pain to one that meant grace. That night, Maria Dolores Enriquez gave her heart to Jesus Christ. Cuando yo entendí que si yo le abría mi corazón al Señor, yo no tenía que saberlo todo, yo no tenía que entenderlo todo, yo no tenía que sentirme bien todo el tiempo. Yo entendí que las cosas iban a mejorar. In November of 1985, her friend José Domínguez introduced her to a 20-year-old preacher kid named Rudy Gracia. Ciertamente la palabra de Dios dice que los pasos del hombre y la mujer justa son ordenados por él. Y creo que conocer a María fue literalmente una intervención divina, si puedo decirlo así, en esa época, en ese tiempo de mi vida. Yo recuerdo que estábamos orando, intercediendo hasta las 1 de la mañana, José Domínguez y yo. Y recuerdo que él me pidió de favor que lo llevase a su casa cuando íbamos de camino, de repente. Just spoke to me, se me ocurrió. Yo dije, pero María por un lado y Rudy por el otro, esto va a ser un perfect match. Y fue algo muy sorpresivo para mí porque jamás había cruzado por mi mente en ese tiempo de mi vida el pensar casarme. Él me dijo, tú te vas a casar con María. Y él dijo, ¿what? Cuando llevamos a María a la iglesia y ella comenzó a introducirse al ámbito de nuestro ministerio. Y ya estábamos en el área, habíamos orado y empezaron a cantar unos pájaros, una canción como lindísima, pero alto, bien alto, era como un sonido que todo el mundo se quedó como, ¿qué está pasando? Me hundieron en las aguas, me levantaron y cuando me levantaron, por alguna razón dejaron de cantar los pájaros y un silencio. Y después nos regocijamos en el Señor, y cantamos y alabamos. Fue una experiencia linda. De inmediato fue como si una venda fuese removida de mis ojos y como que yo comencé a mirarla de una manera absolutamente diferente. Allí fue donde verdaderamente comenzó la relación a formarse y allí fue donde verdaderamente comenzamos a compenetrarnos como amigos. Maria was fond of her new friend, but it was Rudy who knew he had found someone really special. Una de las peores líneas que un hombre que está enamorado de una mujer puede escuchar es, realmente yo te quiero como un amigo. Y esa fue la frase que María me dio. Aquello fue no solamente doloroso, sino extremadamente ofensivo para mí, que siempre he sido destacado por ser extremadamente radical, claro y preciso en las cosas que quiero. Yo recuerdo que le dije a él, mira. No, pero espérate, mira. Llámame solamente si estás considerando ser mi novia. Si no, no me llames. ¿Te estuviste serio? Sí, sí, sí. Eso conquista, eso conquista. Pastor, ¿y te llamó? A la semana lo llamó. A la semana. Entonces, pero todos esos días ella estaba así como que, ¿le llamo o no le llamo? ¿Le llamo o no le llamo? No. No te aguantas. Yo lo llamé para decirle, ¿quieres reconsiderar que seamos amigos? Pero él estaba ayunando. Y...
me llama por teléfono, y cuando me llama por teléfono, para mí eso fue exactamente un sí a la proposición del noviazgo. Y yo agarré mi carro, aparecí allá, y cuando fui a abrazarle y a darle un beso, ella dijo, pero espérate, ¿qué pasó? Yo le dije, yo te dije que no me llamaras a menos que no fuésemos a novio y novia. Y allí volvió otra explicación sobre el punto medio. Y yo, como radical al fin, iba a irme cuando ella me dijo, ok, ok. O sea que fue casi, casi forzado lo del noviazgo. It wasn't long before they fell in love. El proceso en el cual ellos empezaron a salir era un poquito delicado para mí porque doña Zoila, su mamá me decía, cuídame a Marita, Josecito, cuídame a Marita, Marita es tu hermanita. Y yo no conozco a Rudy, tú sí conoces a Rudy, pero yo no lo conozco. So, mi preocupación era un poquito ver cómo iba a ser la dinámica, supuestamente cuando yo era el chaperón, y supuestamente cuando Rudy la veía y decía... She was 17 and he was 20. The young couple began to talk about marriage and leaving their country to follow the dream God was placing in their hearts. It all sounded crazy, but it was evident to everyone around them that the love they had for each other was unstoppable. Nosotros no queríamos que se casaran porque estaban demasiado jóvenes los dos, pero ellos insistieron. Y nosotros, bueno, ¿qué íbamos a hacer? Oh my God, I was so taken aback when my mom told me that my baby sister was getting married to Rudy Gracia. I'm like, who is this Rudy Gracia guy? Fue ella que me propuso matrimonio. Era sus planes que cuando ella terminara la secundaria, ella venía a vivir para Miami a ayudar a su hermana y a vivir con su hermana. Y ella tenía su plan hecho. Pero al estar yo ahora mezclado románticamente con ella, ella sencillamente un día me dijo, ¿por qué no vienes conmigo? Y yo le dije, ¿a dónde? A Miami. Y yo le dije, ¿pero cómo? Me dijo, muy bien, todo lo que hacemos es casarnos. Y nos vamos y empezamos la vida juntos. Y en ese momento yo no quería aparentar que yo le tenía miedo a la proposición o a la vida, ¿verdad? Y yo le dije, por supuesto que sí. And it was settled. The couple married on May 30th, 1986, only 6 months after they met. Hay gente que tiene bodas muy lujosas y tiene matrimonios horrorosos. Nosotros tuvimos una boda paupérrima, pero un matrimonio muy bueno. Yo recuerdo que nuestra iglesia, o sea, el lugar donde nos reuníamos, era un auditorio del gobierno y terminó siendo decorado con papel higiénico. Tanto mi hermana como Aquiles Azar eran estudiantes de arquitectura. Y se le ocurrió que lo más elegante era papel higiénico para decorar la boda. A month after the wedding, the newlyweds took a bold step toward making their dreams a reality. They packed their bags and moved to the United States. The destination? Dallas, Texas. Maria and Rudy dreamed of studying at the prestigious Bible Institute, Christ for the Nations, and pastoring their own church. I remember her as a young... As a young girl, you know, really newly married and no children and studying in Bible school and really looking forward to everything that God had for her, you know, and she was dreaming about what they would do after they left Bible school and what would become of their lives in the ministry and what all that God had for them. During this time together, they learned to depend on God and to love each other. Their situation wasn't perfect, but when Maria closed her eyes, she could see the promises. Mom, you were a dreamer. During their time at Bible school, Maria and Rudy decided to start a family. Their hearts broke when the doctors told them that not one,
but both of them were unable to have children. Y María siempre, siempre hablaba de que algún día quería una familia. Claro, en ese entonces, pues ella decía que ella no podía tener el hijo ni Rudy también, los dos están estériles. Y yo le decía, no te preocupes, Dios va a hacer un milagro, Dios va a hacer un milagro. For someone like Maria, there was nothing more heartbreaking than being told she could not bear a child. She was a mother at heart and longed for her family. So Maria put her hope in God's promises to childless women. As she was known to do when in need of a miracle, Maria prayed. Que a pesar que su tamaño era pequeño, ella siempre fue una mujer muy grande. After 3 years of prayer, fasting, and believing, Maria was thrilled to discover what doctors thought would be impossible. She was pregnant with her first child. 8 months into the pregnancy, Maria and Rudy loaded up their things and headed to Miami, where they would plant their church. On July 7th, 1990, Vanessa Correll Gracia, the first miracle baby, was born. It's hard to see you. Happy birthday. Guess we'll just breathe. Vanessa, put this on shirt side. Honey, mommy, I'm starting to see you. So let's step out. I guess we'll breathe. That you've always been here in the past and the present and the coming new year. You know, I write poems, and this one's for you, the workers and founders of the whole Grassy crew. So far, you've done good in teaching us love. But there's still yet to come to reach up above. And together at the end in paradise, we'll be forever happy and free. Wow! Siempre hablaba de cuando ella tuviera sus hijos. Cuando ella se casara, que tuviera sus hijos. The young couple knew that there would be more children soon. It was prophesied to them that they would have a son who would continue their legacy. On May 31st, 1992, 2 weeks after the first service of a church they named Señales de Vida, Signs of Life, Maria welcomed home her second child, a son, whom she named Rudy Gabriel Gracia. So hold on to me. Hi, Maria. Hi. This is the first time that you're talking as a mother of a young baby boy. How does it feel? Great, Lucy. Great. And I'm very happy. I feel great. Yes, you look very good. You look great. Rudy, ¿cómo se siente haber tenido un varoncito? Maravilloso. No sé cómo describir este sentimiento. ¿Y me han dicho que usted va a tener a por lo menos 4 niños más? No, 5 más y ya acabamos con eso. Pero o sea, el número perfecto del Señor es 7. Eso, son 7. Ya hay 2 macaquitos. Más 5 más, son 7. Y María, what do you think about that? Dale. What do you think about that? Yo lo dejo que hable. Maria always said that each child represented a miracle, a breakthrough. Their third breakthrough came on November 5th, 1996, in the form of a baby girl. Named after her mother, Jessie Marie Gracia would be the child to bear the closest resemblance to her mother, inside and out. Mira qué figurita. Hecho gracias a Dios que se parece a María y no a Rudy. Aleluya. I'm holding on to you. El pueblo de Dios dice.
In 1999, Señales de Vida implemented a new vision to reach the lost through home cell groups. And as if the year wasn't busy enough, Supermom gave life to her last child. She named him after the prophet Joel, as a symbol of the Lord pouring out his spirit upon his people. Joel Josiah Grasso was born December 9th, 1999. Joel, hi. You're taking a bath with your veggie tail? Yeah, because you love the water? Yes? Yes, Papa? Hi! Hey, I want a present like that! Oh, I want that present. Vane, look, a present. Vane. Oh, is that for me? Yeah, here. The best present I ever got. Get me out from here. I think he likes it. How much did that present cost you? $5.99. That's $50,999. He's priceless. Maria made a special connection with each child. She was an expert at individualizing her children, and she encouraged each of them to be themselves. She loved them and her husband above all else. And in return, they brought her endless joy. Toda su vida eran sus hijos, su esposo, el ministerio, la iglesia, la gente. The 1990s gave way to the foundation of the church. It was also the time God used to give Maria the children she longed for. Where doctors said there could be no family, stood a family for her to love. And Mom, you were a lover. In 2001, the family had been established, the church was thriving, and Maria was the heartbeat. Over the years, she accomplished many things that many women don't accomplish in a whole lifetime. Decirle a las madres, a las mujeres, a las jóvenes, yo y mi esposo comenzamos en este camino muy joven y no hay nada de qué avergonzarse. Yo comencé a vivir cuando acepté al Señor. Y sí, hay muchos jóvenes, hay de todas las edades porque nuestro Dios vino a redimirnos a todos. Señales de Vida had become Segadores de Vida, Harvesters of Life. Its new focus, impacting lives in South Florida. For 44 years, Maria influenced an endless list of people. Maria Gracia cambió mi vida enseñándome con su ejemplo a nunca darme por vencida. Maria Gracia cambió mi vida cuando creí haberlo perdido todo. Con una llamada me trajo de Nueva York a mí y a mi hijo. Me guardó apartamento, pago por 3 meses y un trabajo en su ministerio. Gracias, pastora. Maria Gracia changed my life when she took me in as one of her own children and made my dreams of traveling the world come true. People she inspired, but more importantly, who loved her. For a long time, she would just call me Norm real quick if she needed something, but most of the time she just called me son. And she helped shape my identity and how she felt about me. And the thing that people that are close to her will learn was, whenever you care about people like that, you'll do anything for someone like that. And as the years went by, she eventually just started calling me pastor, is what she called me most of the time. And she would smile real big when she said it. And obviously, she could fire me. She could do whatever she wants. But she didn't call me that for her. She called me that for me. Porque hay muchas personas que son impresionantes en la tarima. Hay muchas personas que atraen mucha gente. Hay muchas personas que son muy inteligentes de cómo hablar, cómo tienen revelación de lo que estudian. Pero la verdad que no hay mejor ejemplo que ver una familia en casa que cuando se bajan de la tarima puedan decir, mi familia completa sirve al Señor. En público, en su misma iglesia aún, uno la veía con su cabecita agachada, tomando nota, un poco tímida, pero esa timidez, tal vez a las que no la conocían podría dar una imagen incorrecta de quién era ella, porque tal vez se veía una persona así débil o algo. Al contrario, una mujer muy fuerte es lo que hay detrás
detrás de escena yo vi a una María muy clara, una mujer muy definida, una mujer alegre, sonriente, que celebraba cada chiste de su esposo, que celebraba cada éxito y siempre con su frase tradicional, manita, déjame decirte. Ella se preocupaba por nosotros, ella nos llamaba. Ella buscaba la forma de acomodar a uno. María era el corazón pastoral de Segadores. Amaba a la gente, amaba las relaciones, amaba el tener comunicación constante con toda persona que necesitara de ella. María Gracia changed my life with 5 words. She said, "You will be a prophet, and because of that, I believe in myself." María Gracia changed my life. She gave me my dream job and taught me how to love my son. Thank you, Pastora. María Gracia cambió mi vida dándome la oportunidad de viajar con ella a diferentes lugares. Me enseñó a ministrar, me enseñó a predicar a través de su vida, con su ejemplo. Juntas reímos, juntas lloramos. Te quiero, mi pastora. Gracias. Me acuerdo que María siempre me pedía algo y yo siempre cedía. Siempre caía, era algo de los ojos de esta linda dominicana, su atrevimiento, su forma de cómo seducirte para que tú hicieras lo que ella esperaba de ti, fuera a cocinar, fuera a predicar, fuera a enseñar. Si tú le mirabas los ojos a María, ya quedabas plasmado, quedabas sembrado, no tenías otra alternativa que hacer lo que ella te pedía. Y María era alguien digna de respetar, digna de celebrar, pero también digna de imitar. She was the driving force behind the church administration. She complimented her husband, a visionary, by being practical, organized, and extremely detailed. El liderazgo de la mujer es relevante, se está levantando y necesitamos que más mujeres de Dios entiendan su llamado y su posición y puedan llenar esos espacios que faltan por llenar. Siempre hacíamos trato. Ella decía, tú pagas el carro, yo pago el hotel, tú pagas los boletos de avión, yo pago el hotel y el carro. Y siempre era muy buena con las cuentas, porque después del viaje me decía, tú me debes $350, tú me debes $800. Yo pagué todo esto y tú nada más pagaste esto. Y yo me reía, yo le decía, María, no inventes, yo no te debo nada. Y ella me decía, tú me debes, yo lo tengo aquí escrito en mi libretita. Y sacaba una libretita que solamente ella entendía. Because it was always the little things with her. She always worried about, you know, making sure everyone felt special and making sure that we, you know, we knew that we were loved and each of us had that special day, no matter what it was. She was the same. When you saw her, the same sweet, loving spirit that she had when she preached, that's who she was. She was the chief of staff, the event coordinator, the director of cell groups, and the women's ministry leader. Pastora María did it all. Una de las cosas más impresionantes que tenía María es que era multifuncional a un extremo casi sobrenatural. She was so sensitive to the presence of God that sometimes it would seem like she wasn't, because she was so natural, being supernatural. Desde que nosotros estábamos preparándonos para el ministerio en la escuela bíblica, ella podía trabajar, también podía hacer los quehaceres de la casa, podía estudiar a tiempo completo. Y todo esto fluía de una manera absolutamente natural para ella. María had a passion for the women of her generation. She dreamed up a conference that would bring together women from all around the world. In 2004, Redoma Conference was born. Yo quiero que el Congreso de Redoma sea el mejor, el más grande y el de más unción. No para pretender ni para alardear, sino porque yo entiendo que Dios necesita un Congreso, un lugar donde puedan venir mujeres del norte, del sur, del este, del oeste, de toda Latinoamérica y ser bendecidas. Y la visión que yo tengo es que ellas vengan, que vengan las pastoras, que vengan las líderes, que vean
que capten la visión, que reciban pasión y que vuelvan a sus casas y digan, nosotros vamos a hacer algo con las mujeres. Esa es mi visión de Redoma, que sea algo que cuando se diga Congreso de Mujeres, la gente diga, bueno, pues hay que ir a Redoma. Redoma was the biggest success Segadores had ever had, and the women of her generation would never be the same. Él me sanó que yo tenía un gran dolor en la columna. Yo recibí hoy la sanación, yo recibí hoy mi milagro y le creo a mi Dios porque Él es el Dios Todopoderoso. Ha sido una revelación tremenda, le doy gracias a Dios y a mis pastores, a Pastor Rudy, a Pastora María, que la verdad que nos han dado lo mejor. El Señor ha hecho cosas grandes en mi vida, se ha manifestado poderosamente, sobre todo en mi vida espiritual con mi hogar, y es un Redoma poderoso. Ha traído un nuevo comienzo, algo precioso para mi vida, ha sido un descansar en Él, un esperar algo nuevo, una nueva promesa, algo que realmente va a marcar mi vida de ahora para adelante. Conozco a sus pastores del año 88, pero vine a Redoma con muchas expectativas de ser llenada y me voy completamente satisfecha. No hay una palabra específica, todas fueron muy especiales y simplemente agradecerle a los pastores gracias por la oportunidad de que me dejaron asistir. Maria's love and effort soon found its way to another passion of hers, the children. Her passion then transcended to children without homes, and she soon found herself working with orphanages in the States and around the world. Yo le quiero dar las gracias a los hermanos de Segadores de Vida porque han donado este bello autobús amarillo para los estudiantes de la Academia de His House, que es una escuela especial para niños que han experimentado traumas en su vida. Whether it was the children, the sick, or the lonely, Maria's greatest strength was that she truly loved people, and she cared about every situation in their lives. Nunca dejaba de ser quien era. O sea, nunca la vi ponerse una máscara de pastora y luego ponerse una máscara de esposa, pero entonces me la quito y me la pongo, sino siempre ella, siempre ella. No importaba si estaba predicando o algo. Entonces esos recuerdos, la familia y esa inquietud, ese buscar siempre de parte de Dios cuál es el reto siguiente y jamás darse por vencida, fue impresionante para nosotros. And the love that she had for God was there always. It wasn't something that just came when she came up to an altar or just when she wanted to preach or when she wanted to be in front of people. It was there when she was with you one-on-one, when she was with her staff, when she was with her 12, when she was with her family. She was the same person. Y ella siempre fue fácil de amar, aun cuando se enojaba y aun cuando ella te hablaba algo serio, ella era fácil de amar, no era difícil. Ella siempre buscaba el bienestar tuyo. Otra cosa que yo tuve la oportunidad no de trabajar solamente con ella, sino convivir con ella y con mi familia y con su familia, que salimos igual de vacaciones, salimos a tantas cosas que hicimos juntos, ¿no? De viajes, donde el pastor salía a predicar y yo cantar. Estamos en Brasil, en Belén, en la casa de los pastores, comiendo. Estamos aquí todos reunidos, Pastor Rudy, Raúl. ¿Eh? What are you doing, bro? Pero después de bajarse uno del stage o de la tarima, salir del evento, ahí es cuando realmente te dabas cuenta que es la misma persona ahí arriba, la misma persona abajo. In August of 2013, Maria fell ill. Amados hermanos, les habla su pastor Rudy Gracia. Quiero primero que todo darle las gracias a cada uno de ustedes por la intensidad con la cual ustedes han tomado la batalla por la cual están atravesando sus pastores. Her family, her community, and the world stood by her side in this time of uncertainty. En su valle de lágrimas y en su tiempo de batalla, en su antesala a la eternidad, más de 2 millones de personas en 5 continentes estuvieron intercediendo por ella. On November 16th, 2013, Maria Gracia closed the last chapter in this life
and began her journey into eternity with the Lord. A su funeral, que fue algo rápido, más de 8,000 personas vinieron. Y todavía hoy en día, aún la radio secular o la televisión cristiana la mencionan en todo tiempo. As the saying goes, you only reap what you sow. And there was only one thing left for people to offer her. It was the same love she gave to them. Una de las cosas que más aprecio a María fue que con su comportamiento y su familia nos enseñó que en la vida no todo tiene que ser perfecto para ser feliz. Realmente uno puede ser feliz aunque no sea perfecto. Yo la amé como una hermana. Creo que después de mi esposa no hay otra mujer que yo amé tan cercamente como una hermana, como una amiga también, como María. María tenía tanta alegría. Que por eso la extrañamos. Yo sé que Dios tiene sus planes, no se pueden juzgar. Pero caramba, vaya que la extrañamos aquí, como amiga, como hermana. Es difícil encontrar personas como ella. Y por eso estamos agradecidos también con Dios por el tiempo que nos las dio y ella me ha dejado un legado. Y yo nunca, nunca, nunca me voy a olvidar de mi amiga María. Fue una inspiración para mi vida, fue una bendición para mi vida. Wow, Negrita, cómo te amamos y cómo te extrañamos. El día llegará, pronto estaremos bailando un merenguito y una salsa allá en el cielo. Yo bendigo la vida de María Gracia y le doy gracias a Dios por habernos tenido dado el gran privilegio de tenerla a ella por el tiempo en que la tuvimos aquí en esta tierra, en nuestro ministerio y en nuestra familia. Y espero vehementemente el día en que pueda volver a verla y personalmente darle las gracias por la esposa, la madre y la conserva que fue en su caminar sobre esta tierra. This is not a story of defeat. This is not a story of surrender. This is the story of a beautiful woman. A true Christian who finally made it home. And how it took her 44 years to find her way there. Fighter, dreamer, lover. Mom, you are a legend. We miss you, and we love you. María, te amo. I love you, Mom. I love you, Mom. I love you, Mom. Mom, I love you. I love you, Mom. I love you, Pastora. I love you. Te amo, Pastora. Te amo. La amo mucho, Pastora. Te amo mucho. Aleluya. Aleluya.
My souvenirs, I close my eyes and go back in time. I can see you smiling, you're so alive. We were so young, we had no fear. We were so young, we had no idea that life was just happening. Life was just happening. Son bonitas, pero eso pasa. Lo que queda, lo que permanece, la obra que tú haces para Él, tu servicio para Él, esa corona. Yo sí que quiero corona en el cielo. Yo no sé de ustedes, pero yo sí que quiero entrar y que digan: María Gracia, entre por aquí, sierva fiel. ¿Sí o no? Yo no quiero entrar de refilón, di que sí, sí, pase, pase. No, 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 no. A mí que me hagan entrada. Y aquí viene María Gracia, que hizo un buen trabajo. Entre, sierva fiel, que usted hizo lo mejor que podía, ¿sí o no? ¿Qué es lo mejor? Yo no sé. ¿Dónde me va a llevar el Señor? Tampoco. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, que si célula, que si no célula, que si la iglesia es grande, no importa, me extiendo a lo que Él tiene para mí, porque yo sé que eso es más grande. Yo sé que si Él ha hecho hasta aquí, más va.